Quería partir mi gestión de mando saludando a la escuela y sus oficiales como la tarea número uno. Aquí está el futuro de nuestra institución en cuanto al servicio real que vamos a entregar a la comunidad de aquí hacia adelante. Ustedes son nuestro futuro porque en ustedes está el desarrollo de los servicios policiales que se realizan el día a día en la población, en la guardia y en las labores administrativas que tenemos que cumplir mayoritariamente en nuestras oficinas dedicadas al servicio policial. Les digo con real orgullo, y como dijo un suboficial mayor de Carabineros, además de haber nacido un día 27 de abril, que me siento feliz, orgulloso de tener la oportunidad de comandar esta tremenda institución a la que amo. Quiero, por favor, de parte de ustedes, el mejor de los compromisos, la mayor fuerza, el mejor trabajo para que desarrollen sus actividades del día a día, puedan egresar de esta escuela, puedan graduarse, puedan recibir los beneficios que les correspondan y podamos también demostrar que tal como fuimos siempre, somos la mejor institución de este país. Primordialmente para todos los carabineros del país, para todos los carabineros de Santiago, que es la ciudad que tiene mayor cantidad de carabineros en Chile, quiero que tengan la tranquilidad y la seguridad de que vamos a trabajar en equipo, todos, para que esta institución nuestra, que es la más importante del país, se transforme en lo que siempre fue, la mejor institución del país. Quiero pedirle a todos los carabineros de Chile que crean en su mando institucional, que crean en el trabajo que vamos a desarrollar, que crean que la mejor forma de lograr el éxito es trabajando con la comunidad y para la comunidad.